Ahora sí, los que se van integrando, Joaquín, saludos a ti. Tuvimos unos problemas técnicos, cosas que pasan en vivo. Hola Andrés, un saludo. Hola José, José Pedro. Hola a todos los que se van incorporando, muchas gracias por la paciencia. Tuvimos unos problemitas ahí técnicos, pero ya lo arreglamos. En cualquier minuto debería estar sumándose la doctora. Si me pueden confirmar. Si se escucha bien, se ve bien. Hola, hola a todos. Les cuento que hoy día vamos a estar conversando junto a la doctora Carolina Rivera, médico fisiatra, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la Posta Central, sobre qué significa para ella estar en la primera línea en la salud en estos momentos del COVID-19. Y sobre el set de posicionamiento prono que se están implementando los tratamientos de los pacientes de coronavirus. Voy saludando un poco, saludo desde Coyhaique, Carlos Miranda, un saludo a todos los que se van integrando, sí, se escucha súper, muchas gracias, perfecto. Voy a ver si está por acá, acá está la doctora. Debería estar incorporándose ahora. Hola, se escucha y se ve sin problema. Perfecto. Doctora, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien. Ya, genial. ¿Me pueden, la gente que se está sumando, escuchan bien a la doctora? ¿Hay algún arreglo que quieran hacer? Ustedes mandan acá, el público manda. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Perfecto, se escucha bien. Genial. Siempre hay errores técnicos en las transmisiones en vivo. Se ve mucho el brillo Perfecto. en mi centro, ¿no? Yo lo veo súper. Ya. ¿Qué dice la gente? Sí, súper, se escucha bien. Genial. Entonces empecemos. Como estaba diciendo, voy a presentar de nuevo a la doctora Carolina Rivera, médico fisiatra, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, más conocido como la Posta Central, y además la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. Doctora de la primera línea, podríamos decir. No sé si están de la primera línea, pero de la línea un poquito más atrás. Sí. Genial. Doctora, cuénteme primero cómo está usted, está en su casa, está haciendo cuarentena, cuéntenos un poco. Estoy en mi casa porque estoy en cuarentena preventiva en realidad. Pero estamos bien ya, no, estamos leves, haciendo lo que tenemos que hacer, los que tenemos algún riesgo de contagio, porque hay que quedarse en la casa cuando uno tenga alguna sospecha mejor. Pudiendo quedarse en la casa, hay que hacerlo. Me imagino. ¿Con quién está pasando la cuarentena, doctora? Con mi familia, mi marido, mis dos hijas, está mi nana que vive con nosotros y su hija también, que han estado guardando cuarentena desde el inicio, para evitar en el fondo tener que moverse también, porque igual es complejo. Así Me que estamos imagino. todos. Somos Me imagino. seis en este momento en la casa, lo pasamos acá a los seis. Pero mejor acompañado que estar solito en Sí, esta. Me mucho imagino. mejor. Genial, y ahí agradecer a la gente que se está sumando ahora en vivo, muchas gracias a todos los saludos que van cayendo, y comenzar con un poco de la reseña profesional de la doctora. Realizó su pregrado en la Universidad de Chile y en el 2012 escogió la especialización de fisiatría en la misma universidad, trabajó en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en 2017 llegó a trabajar a la Posta Central. ¿Es así? ¿Me equivoco en algún dato? ¿Me corrige No, usted, Noa? es así. Veo que hay varios de mis compañeros de generación que están sumándose a la transmisión, así que los saludo a todos. Tenemos un grupo de compañeros ahí que, gracias a esta pandemia, nos hemos vuelto como a juntar un poco. Efectivamente, yo estudié en la Chile, en la sede centro de la Chile, que es el San Borja General, y la Posta Central. Así que he estado ligada a la Posta Central desde que estaba en el pregrado. Y hay un dato importante que faltó entre medio, es que estuve de general de zona, que para mí es una gran experiencia. 6 años estuve de general de zona en Illapel, que es una ciudad que queda en el norte de Chile. Y ahí estuvimos juntos con mi marido, él es traumatólogo, también es médico. Y fuimos generales de zona los dos, así que después de que terminó ese periodo, que fueron 6 años allá, donde están mi otra familia, mi familia elegida. Que todavía nos seguimos juntando y somos muy, muy amigos. De ahí nos vinimos e hicimos la especialidad, yo de fisiatría y mi marido de traumatología.
Genial, no, sí, justo iba a esa pregunta, pero ya me la respondió Ya perfecto. la contesté. Apúrele. Sí, perfecto. Grande la cuarta región a todo esto, región de No, Coquimbo. grande, está lloviendo ahora un poquito, así que estamos contentos porque el valle se nos está mojando un poco. Saludos a todos los que, si hay alguno de Yapel, Yapel es siempre en mi corazón. Muy bien, excelente. Doctora, bueno, acá vamos a conversar, ya hablamos un poco de lo que está pasando con COVID-19, coronavirus, los pacientes y sobre todo la nueva técnica o sistema Prono. Ya vamos a estar hablando un poco de eso. Doctora, ¿usted fue compañera de Bruno Camaggi? No, no somos compañeros de Bruno Camaggi, no, no somos compañeros, pero nosotros, bueno, ¿Ya? somos pocos fisiatras. Los fisiatras somos, probablemente la gente que está unida nos conoce, pero estas son oportunidades que nos muestra también, nos dan para poder dar a conocer lo que hacemos. Nosotros somos cerca de 250 fisiatras en Chile, no más que eso, Ya. lo cual es un número acotado, por lo tanto, nos conocemos entre todos, o si no nos conocemos de vista, nos conocemos porque hemos escuchado de uno o de otro. También tenemos un chat porque ahora todo se transmite casi, como digo yo, en streaming y tenemos un chat donde están la mayoría, hay como 170 en ese chat de los fisiatras, de todos los que están activos en este momento. Así que también nos comunicamos en general con todos y tenemos un grupo bien afiatado también para poder compartir experiencias y también para poder colaborar en ciertas cosas. O sea, nos ha tocado también tener fisiatras enfermos por COVID, familiares de fisiatras enfermos en este momento. Bueno, y la sociedad que es parte de este número de fisiatras también representa a un gran porcentaje de ellos y también estamos trabajando fuertemente en poder llevar temas de rehabilitación en tiempos de pandemia ahora. Y doctora, eso le quería preguntar, ¿por qué escogió esta área de la medicina, la fisiatría, como especialidad? Si nos puede contar un poco también qué significa la fisiatría. Hay mucha gente que tiene un concepto súper vago y también qué significa la fisiatría en la rehabilitación, en todo sentido. Bueno, la fisiatría es una especialidad que surgió en las guerras mundiales, o sea, partió un poco con la necesidad de poder rehabilitar a la gente que quedaba con secuelas, en general posteriores a las guerras mundiales. Hay como dos hitos importantes que son, uno las guerras mundiales y el otro la epidemia de polio que hubo, que en el fondo también generó muchos niños en situación de discapacidad y por lo tanto necesitaba uno tener algún enfoque de volver a poner a estos niños en rehabilitación, o sea, ponerlos en el mismo carril que venían antes, y lo mismo las guerras, sobre todo con los pacientes amputados. La medicina física es una especialidad que no es tan antigua como otras especialidades, pero que por lo menos desde ya los principios del siglo pasado ya tenía ciertos como cosas en la Academia Americana de Medicina, y en Chile llegó gracias al doctor Lío Paolinelli, que es el primer fisiatra que tuvimos en Chile, que es padre de Carlos Paolinelli también, que es miembro del directorio de la Teletón. Y que en el fondo formó la cátedra de fisiatría en la Universidad de Chile, que fue la única universidad que tuvo fisiatría hasta el año 2010. Después de eso se sumaron otras universidades porque claramente el perfil de Chile y del aumento de la edad de la población y también de las enfermedades crónicas no transmisibles que generan discapacidad ha ido generando que cada vez seamos más necesarios. ¿Y qué hacemos? En el fondo trabajamos en equipo siempre porque somos una especialidad que no mira solamente el problema de salud, sino que mira cómo ese problema de salud incide en los aspectos biopsicosociales del paciente, cómo incide en los roles que juega el paciente dentro de cualquier lugar, o sea, los roles dentro de la familia, dentro de su trabajo, roles, no sé, de participar en cosas de iglesia, por ejemplo, en hacer deporte. Todos esos roles somos bien preguntones y los tratamos de pensar y visualizar como el desde que tenemos para poder llegar ahí cuando tenemos un paciente en rehabilitación. Si tú me pudieras preguntar, si yo pudiera poner de fondo una característica de los fisiatras, es que la mayoría somos muy optimistas, porque siempre vemos oportunidades de mejora. Esto lo aprendí de mi jefa en la clínica alemana, de Tania, diciendo que en realidad eso es, vemos oportunidades de mejora siempre donde a lo mejor la otra gente no las ve. Y trabajamos muy en equipo porque necesitamos mucho equipo. Y eso es, el equipo es no solamente equipo médico, sino que en gran parte equipo de otros profesionales de la salud. Trabajamos muy fuertemente con los kinesiólogos, con los terapeutas ocupacionales, con los fonoaudiólogos, perdón, con los psicólogos y con los trabajadores sociales. Y también con enfermería, con los otros médicos, con las otras especialidades. Y nos dedicamos en general a ver pacientes que tengan situaciones de discapacidad transitoria permanente
y a plantear programas de rehabilitación en conjunto con todos estos otros profesionales que te cuento, para llegar al mejor resultado funcional posible. Eso es como nuestro leitmotiv, la mejor funcionalidad posible, que no necesariamente es la misma que tenía el paciente antes de esta situación que le ocurre, sino que puede ser con adaptaciones en el fondo, pero que la funcionalidad es como lo que nos importa más que nada. Perfecto. Recordar a la gente que se está sumando, estamos con la doctora Carolina Rivera, médico fisiatra, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Urgencias de Asistencia Pública, más conocido como la Posta Central, y además es la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y de Rehabilitación. Doctora, bueno, para comentarle a la gente, puede hacer sus preguntas. Hay un icono abajo de Instagram donde aparece el signo de pregunta. Usted puede escribir lo que quieran y yo voy a estar leyendo las preguntas a la doctora. De hecho, ya tenemos un par de preguntas. Ahí está. Le tapé un poco la cara, doctora, pero rápido. Un paciente con COVID-19, ¿podría llegar a desarrollar alguna discapacidad transitoria o permanente? Es una súper buena pregunta para este momento, porque nos toca mucho, bueno, ustedes han visto las noticias, para nadie es un misterio, la enfermedad en general se presenta como una enfermedad leve, en el 80% de los casos por ahí, pero hay un porcentaje de pacientes que va a tener algunos síntomas, que va a desarrollar algunas molestias, otros que van a ser asintomáticos, y hay un porcentaje que va a ser paciente crítico. Y en ese porcentaje del paciente crítico es donde uno pudiera encontrar, en el fondo, discapacidad transitoria o incluso permanente. Y eso tiene relación con la estadía, en el fondo, en una unidad de paciente crítico. Independiente del motivo por el cual uno ingrese, siempre va a tener un daño asociado a esta estadía. Es súper poco, uno como que no lo dimensiona cuando está en el pregrado o cuando está estudiando medicina. Todo el daño que significa estar en un hospital, desde el punto de vista de no moverse, de no poder hacer tus actividades de la vida diaria. Entonces, claro, imagínate un paciente llega a ser intubado, de estar en una posición que no puede moverse porque en general está con sedación profunda, con bloqueo neuromuscular, que significa que no tienes control sobre nada, ninguno de tus músculos. Muchas veces necesitas, por ejemplo, la mayoría de las veces necesitas un dispositivo de oxigenoterapia, como las que han visto últimamente, las cánulas nasales de alto flujo. También necesitas posicionamiento distinto, como el prono que vamos a hablar un poco más adelante, y necesitas en el fondo un tubo dentro de tu garganta, lo cual genera que tengas algo que no es tuyo en la garganta, que posteriormente genera trastornos de la deglución. Entonces, cuando uno va sumando todas estas cosas que van pasando en un paciente, que además despierta en un lugar desconocido, donde todo el mundo entra vestido como si estuviera de astronauta, donde no estás con tu familia, muchas veces no sabes lo que pasó, se genera una situación que está descrita en la literatura, que se llama síndrome postcuidado intensivo, que ocurre en el fondo en pacientes críticos, cualquiera sea su etiología, pero que probablemente nos vamos a encontrar con una gran cantidad de este tipo de pacientes por culpa del COVID, y tenemos que ser también responsables en la prevención de ciertas cosas y en cómo enfrentamos el seguimiento. Esto va a ser un gran desafío para nosotros y yo creo que también nosotros como población, y a nosotros por supuesto como médicos rehabilitadores y a los equipos de rehabilitación les pone un terrible desafío de poder hacer acciones de rehabilitación precoz y de poder llegar a un resultado después al alta de continuidad de los cuidados, que es otra de las cosas que nosotros como rehabilitadores hacemos mucho, que es tratar de que los pacientes continúen en el fondo durante todo el proceso hospitalario con acciones de rehabilitación y en los momentos que sean adecuados. Claro, muy importante eso. Y doctora, observando los casos que ocurrieron primero en Italia, España, después Estados Unidos, frente a lo que hacían los pacientes con coronavirus, ¿cómo llegó a prepararse su área para recibir esta pandemia? ¿Y cómo se preparó la Posta Central también para esto? Mira, yo creo que tuvimos una ventaja fundamental que fue poder mirar lo que estaba pasando en otros países y ver cómo se iba a probablemente comportar el nuestro también. La posta se ha preparado bueno, primero yo contaba un poco el otro día en dividir un poco las áreas en un principio. Todo esto ha ido evolucionando porque había áreas que en un principio jamás pensamos que íbamos a ocupar y ahora sí las tenemos ocupadas con pacientes en ventilación incluso. Hemos aumentado el personal, se ha aumentado la disponibilidad también de personal de rehabilitación. Yo tengo más fonoaudiólogo, he aumentado mucho mi personal de kinesiología también, porque el tema ventilatorio es fundamental en este aspecto, ustedes lo han visto. Sí. Y una de las cosas que pensamos fue, chuta, vamos a ver muchos pacientes que van a tener
que entrar al PRONO, porque esta es una estrategia ventilatoria conocida ampliamente en la literatura previo al COVID, pero que se ocupaba no en un gran número de pacientes, sino que en aquellos que tenían insuficiencias respiratorias catastróficas, que era una técnica más bien de rescate muchas veces. Otra literatura hablaba de, no, acá pronémoslo lo más rápido posible para evitar que sea una alternativa de rescate. Pero ese era el escenario pre-COVID. Cuando apareció el COVID y vimos que en realidad había en los países que nos llevaban 2 o 3 semanas de ventaja entre comillas, veíamos que había una población en PRO, ¿no? Por lo tanto, pensamos en el equipo de rehabilitación y sobre todo el equipo de terapia ocupacional. Yo tengo 2 terapeutas ocupacionales que trabajan con nosotros, que son Matías Riderel y Nazli Flores. Ellos dos son muy, los terapeutas ocupacionales en general son muy llanos a aprender con agua, como digo yo. O sea, cualquier cosa que uno les diga, ellos van a ir a y es una como característica generalizada de los terapeutas ocupacionales que uno agradece mucho. Entonces, estuvimos conversando y dije, oye, yo creo que deberíamos prepararnos con respecto a de repente generar un kit de posicionamiento en PRONO y ver cómo nos va. Esto quedó en manos de ellos, la idea inicial, yo como que di la chispa, pero quedó en manos de ellos con respecto al diseño, a cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a forrar, cómo lo íbamos a ocupar. Se hizo un feedback con los equipos que lo iban a utilizar, porque en el fondo necesitábamos tener si era fácil de poner, si era factible de usar, si en realidad generaba las descargas que queríamos descargar. Y así se generó este kit de posicionamiento. Y es tan importante porque yo les he contado que necesitamos prevenir ciertas cosas. Y una de las cosas que necesitamos prevenir es que hayan complicaciones secundarias en el fondo al posicionamiento. Y en este sentido hay dos prácticamente que son las más importantes, que son las lesiones por presión de la piel, o sea, úlceras o escaras, como se dice comúnmente, y es que muchas veces nos alargan los procesos de hospitalización. Y la postura del crono es en nadador, como se dice, como uno está nadando en crawl. Entonces, el brazo queda por encima de tu cabeza y puede comprimirse el plexo braquial y después quedar con alteraciones en la movilidad de la extremidad superior. Y también se puede comprimir la cabeza del peroné a nivel de la pantorrilla, cerca de la rodilla. Entonces, también después se genera un pie caído, el pie queda así y no es posibilidad de levantarlo para la marcha. Por lo tanto, tú ves que esas son cosas que, pensando en el paciente cuando ya esté no, sin tubo, cuando ya se haya salvado, cuando ya esté bien en el fondo y podamos volver a sentarlo y a ocupar sus propias manos para hacer cosas. Esa es una de las cosas que se trata de la rehabilitación precoz, pensar que este paciente va a salir y necesitamos que salga lo mejor posible. De hecho, Hay cosas. ahí tengo un ejemplo preparado, estamos 100% preparados para esta conversación. Muy bien. Entonces, claro, ahí está la posición del prono. Hay dos, uno puede poner el brazo del nadador al mismo lado de la cabeza o al lado contrario. Eso depende un poco del centro. Y entonces ahí está un poco cómo se hace el set de posicionamiento y cómo se saca el tubo. Hay que tener cuidado que el tubo no quede metido dentro en el fondo del cojín, porque si uno no lo ve en el caso de que por alguna cosa se movilice y haya riesgo de que el paciente pierda la conexión con el ventilador. Uno generalmente cuando se acuesta de guata, como uno dice, uno se tiene que acomodar igual harto. Imagínate esto no poder acomodarte tú solo, entonces ahí necesitábamos este posicionamiento. Y ahí el grupo de terapeutas, como te digo, que son dos nomás, pero las hacen todas, con el apoyo también de uno de nuestros kinesiólogos de la posta, que lo dejamos en el taller. Y además con el grupo también después al final de todo, con la gente del jardín infantil que se nos unió como a la realización de los kits. Logramos hacer como una súper buena alianza con ellos porque estaban sin en el fondo fuera de la posta porque estaban, el jardín infantil está cerrado. Por lo tanto, los llamamos y los chiquillos son muy profesionales. Cuando el mismo día que llegaron les tenían una presentación de lo que significaba el prono, de por qué había que hacerlo, de cómo hacer los cojines. Así que anduvo todo muy rápido y estuvimos haciendo muchos kits antes de que se generara esta alianza. Nos llevábamos cerca de 62, 63 kits entregados. Así que estamos en ese. Para la gente que me va preguntando qué significa prono, prono es la posición de estar de guata, boca De abajo. guante, boca Ya, abajo, exactamente. boca abajo. Y doctora, también nosotros estrenamos esta nota, que ya vamos a hablar de por qué Teletón, qué pinta Teletón acá, en esta alianza que hicimos con usted. Mucha gente en redes sociales me ha preguntado si esta forma, este sistema, se puede hacer en la casa. ¿Usted
Pues diría que sí. ¿De dónde pueden conseguir los cojines? ¿O es algo más para los pacientes que hoy día estamos tratando por coronavirus? O sea, no tiene ninguna cosa mala dormir en supino, o sea, dormir boca abajo. Además, cuando uno está bien, está controlando el movimiento, es mucho más fácil. De hecho, lo que se está haciendo ahora, preconizando en las unidades de pacientes críticos, es hacer pronovigil, que se llama. Es como estar boca abajo, pero despierto. Porque así también nos evitamos toda la sedación y todo lo que yo les comentaba, que también tiene problemáticas después los pacientes cuando están de alta o cuando ya salen del ventilador. Entonces, el pronovigil, estar de posición de boca abajo, despierto, con una analizera alto flujo muchas veces o con un sistema de ventilación mecánica no invasiva, también se ha probado y ha tenido buena efectividad. Ahora, si uno estando con COVID en la casa, leve, duerme en boca abajo, no habría ningún problema porque en el fondo lo que pasa es que las zonas pulmonares, que son más grandes, están al revés, por así decirlo. Como que si nosotros nos acostamos de espalda, queda más apretado la parte pulmonar que es más grande. Entonces, al hacer eso en posición boca abajo, queda más libre esa postura y por lo tanto puede tener una mejor ventilación en esas áreas del pulmón. Ahora Sí, sí, si ahí cayó una pregunta muy interesante de María Jesús Varela, un saludo a ella. ¿Hay alguna contraindicación en el uso de la posición prono? sí, en general algunos pacientes cuando tienen otros, por ejemplo, ascitis, tener el estómago lleno de líquido por alguna otra causa, o tener aumento de la presión intraabdominal en el fondo, o una cirugía reciente, por ejemplo, abdominal, hay que tener un poco de ojo. Lo mismo cuando son pacientes con lesiones medulares recientes o cirugías de columna recientes, donde uno tenga que ponerla de boca abajo, también puede ser una contraindicación relativa, porque igual estamos viendo en el fondo que dependiendo también de otros factores que son los que inciden en quién decide poner o cómo decidimos poner un paciente en prono. Pero estas son unas contraindicaciones, por así decirlo, relativas. Para la gente que se está sumando, estamos con la doctora Carolina Rivera. Si quieren dejar sus preguntas, tienen el icono en Instagram para dejar cualquier tipo de pregunta. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que consiste este sistema de posición prono. Doctora, ¿se nos puede contar nuevamente en qué consiste esta postura y cuáles son los beneficios para los pacientes? Bueno, la postura en pronos es una postura que se utiliza en pacientes con falla respiratoria catastrófica. En este caso, en el COVID, se ha visto que aún no cayendo en falla respiratoria catastrófica, que eso tiene valores de ciertas como cosas médicas y técnicas de estandarizado, se ocupa en el fondo de forma precoz y tiene un mejor resultado en los pacientes. En el caso del pronovigil, por ejemplo, que mencionábamos recién, en retrasar una intubación o retrasar una sedación, lo cual también nos deja un ventilador disponible para un caso más grave, o evita que el paciente caiga en ventilador, porque en el fondo la ventilación mecánica tiene, como les decía anteriormente, el hecho de estar en una cama crítica en ventilación mecánica tiene ciertas como consecuencias que no son menores. Y el prono, cuando ya el paciente está sedado, bloqueado y se ocupa en el fondo no vigil, sino que el paciente con el paciente en sedación, también en el fondo cumple la función de mejorar la ventilación pulmonar al exponer las áreas más grandes del pulmón hacia en el fondo la posición que no tiene restricción, no está como aplastado, por así decirlo. Igual tiene que ver con presiones hidrostáticas y cosas que manejan en el fondo los broncopulmonares y los intensivistas, pero que se ha visto que ventila mejor el pulmón cuando uno está en posición boca abajo. Y doctora, ¿cuántos pacientes hoy día en la posta central están críticos en número y cuántos están implementándolos con todos los pacientes de este sistema? Mira, no con todos, hay que cumplir ciertos criterios, pero sí hay un gran número, se está pronando en los servicios. Mira, la posta en este momento tiene, originalmente nosotros tenemos una UCI que es en la Torre Nueva, que no sé si han visto en la Torre Nueva, que es la Torre Valets, que queda por la calle Curicó, que es la nueva entrada de la posta central, que tiene una UCI grande, primer nivel, tiene 24 camas, y esa UCI está completa, está llena. En algún momento, te digo yo, hasta mediados de abril probablemente tuvo pacientes que no eran COVID, pero ya no hay ningún paciente que no sea COVID que no esté en esa UCI. Además, hay una unidad que era la UCI antigua, que es en el quinto piso de la Torre Antigua, que también está con pacientes en el fondo que van un poco mejor, como los de salida de la UCI grande, y está la unidad intermedio, que es como que va bajando un poquito en complejidad, que está al frente, en ese mismo piso. Pero todos esos pacientes están en una UPC, en el fondo. Una UPC es una unidad de paciente crítico, la UCI y el intermedio. Además, existe una UCI respiratoria en el primer piso de la emergencia antigua, en la torre antigua también, que tenía 6 camas y aumentó a 12, y actualmente hay 110 camas en el fondo críticas en la posta central, porque además está el sexto piso, que es el piso de medicina también,
con pacientes también intubados y en el fondo muchas veces pacientes que entran con algún criterio de gravedad menor, que se mantienen en observación y que se complejizan durante su estadía, entonces se intuban o se pronan de forma vigil, se les pone un dispositivo de en el fondo narizera alto flujo, ventilación invasiva. Y dependiendo de la evolución que tienen, o pasan a la unidad de paciente crítico o siguen ahí su estadía para poder completar el tratamiento. El número Sí. exacto en este momento no me acuerdo, pero Ya. porque aparte como he estado fuera estos días, no he sabido Claro. bien el número exacto, pero la disponibilidad de camas son 110 en el fondo y la idea es aumentar más todavía hasta lograr ser uno de los centros de COVID del área Claro. metropolitana. Ahí, Clau Guzmán pregunta, ¿de qué depende que una persona COVID se agrave? Bueno, depende de varias cosas. Lo que hemos visto en la literatura y en la experiencia de los otros países y en Chile es que hay un par de factores de riesgo que son bien importantes. Uno es la hipertensión, hay varios pacientes hipertensos, y el otro es la obesidad. Y la obesidad es súper, es bien, bien fome verlo, porque en realidad vemos muchos pacientes jóvenes también que son obesos o tienen sobrepeso y que caen en el fondo con la enfermedad más grave. Cuando el paciente ingresa y cuando tiene COVID, en fondo la enfermedad se puede agravar entre los 7 y los 10 días, por eso es que las cuarentenas son un poco largas. Uno tiene que estar atento a síntomas como la disnea, que es la dificultad para respirar, en el fondo a la tos persistente, pero la disnea yo diría que es la como más importante, porque cuando el virus entra genera como toda la enfermedad o la cascada inflamatoria y después es la inflamación la que empieza a hacer lo suyo y la que genera un poco más la gravedad de los pacientes. Entonces, y bueno, además es un virus que tiene, es neurotrófico, también genera algunas alteraciones neurológicas, probablemente lo han visto también, y además tiene alteraciones de la coagulación que también se ven importantemente en los pacientes y también pueden generar comorbilidad agregada. Y doctora, el índice, bueno, Chile maneja uno de los índices más altos en personas que fuman. Esto también ha agravado un poco más la situación. Todas las personas que consumen cigarrillo hoy en día, ¿tiene alguna, se ha logrado alguna conexión? Sí, el tabaquismo también es un factor de riesgo. También se ha visto que hay pacientes, por lo menos nosotros llevamos un registro como funcional de los pacientes y ponemos las comorbilidades. Y en los que llevamos, vimos, o sea, ayer la revisamos y hay un 50% de nuestra lista que no tiene comorbilidades, o por lo menos no están descritas. Pero del otro 50% que sí hay comorbilidades, tiene el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión son como los que más la llevan. Diría yo que la obesidad es el más importante de esta como cohorte de pacientes que hemos visto. Ahora, hay muchos pacientes que nunca se han controlado, entonces no necesariamente significa que no tengan factores de riesgo, sino que lo más probable es que no los conozcan y que en el caso de ser obesos no consideren la obesidad como un factor de riesgo, porque está muy normalizado en el fondo de la población tener índice de masa corporal elevado y también ser sedentario. El sedentarismo también colabora en el fondo en esta misma tríada maligna, por así decirlo. Sí, porque aparte de tener los índices de consumo de tabaco más grandes en Latinoamérica y creo que en el mundo, también somos los índices más altos en la obesidad latinoamericana, América, tengo entendido. Entonces no debe estar ayudando tampoco eso Tenemos mucho. esos récords, sí, y los niños de 6 años tenemos esos récords que son muy lamentables. Bueno, y Sí. ahí también tenemos que revisar, quizás esto va a ser una oportunidad de revisar políticas y de seguir revisando, porque se han hecho Elige Vivir Sano, se han hecho el etiquetado de los alimentos con el fondo con los sellos, se han cambiado las colaciones de la Junji y de las mismas como tarjetas de los niños que van a las universidades y todo, pero hay que seguir revisando este tema, porque la comida chatarra es muy barata con respecto al resto de la alimentación y por lo tanto es más fácil y probablemente no tiene que ver también con el precio, sino que también con la disponibilidad. Yo creo que de Claro. repente en el tiempo y en el no hemos visto, o sea, si uno mira que Santiago en este momento tiene solamente hay un 30% de disminución de la movilidad, que eso es terrible, con una cuarentena total, probablemente es porque todos estamos muy apurados y con muy poco tiempo y teniendo que hacer cosas muy rápido. Y comerse un completo con papas fritas probablemente sea mucho más rápido que comer bien, sentado, y eso aumenta los índices claramente de obesidad, y el poco tiempo nos impide hacer ejercicio, por lo tanto íbamos sumando factores de riesgo, y ahora estamos viendo un poco las consecuencias en esta población que es joven, que no debería en el fondo estar afectada tan afectada por la enfermedad. Exacto. Acá Cata Vidal pregunta cuáles son los criterios para ser categorizado paciente en falla respiratoria catastrófica. General, uno evalúa, o los intensivistas evalúan, y los urgenciólogos, una relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Nosotros en el ambiente tenemos una fracción inspirada constante que es de 21%.
Pero cuando uno le pone oxígeno al paciente, porque en el fondo le pone este saturómetro, le hace una, y ve que está bajando la saturación, y el paciente se ve con un trabajo respiratorio aumentado, uno instala en el fondo oxígeno suplementario. Entonces ahí uno calcula cuánta es la cantidad de oxígeno que le está entregando y hace una prueba de gases arteriales. Se toman una muestra arterial de sangre y ve cuánto oxígeno se está transportando en el fondo en la sangre en ese momento. Entonces la relación que existe entre la cantidad de oxígeno que transporta la sangre y la fracción inspirada de oxígeno que uno tiene es un poco uno de los criterios para ver falla respiratoria catastrófica. Además, en el COVID se ven otras cosas, gradiente alveolar arterial de oxígeno, el trabajo respiratorio, que es muy importante, cuán cansado se ve un paciente, cuánta musculatura accesoria está requiriendo en el fondo. Todas esas cosas se han ido aprendiendo en el camino que mientras uno pueda entregar un dispositivo de soporte de oxigenación al paciente y el trabajo respiratorio se mantenga un poco más estable, uno podría retrasar la intubación para evitar todas las otras complicaciones que se atrasan. Entonces, no es la única cosa que se ve, pero claro, en el pasado, pre-COVID, un paciente lo pronabas cuando tenías una PAFI menor de 100 probablemente, o cercana a 100. Ese era como un poco el criterio. Pero ahora todo ha cambiado porque esta pandemia nos ha enseñado en el fondo un montón de cosas y nos ha dado la posibilidad de tener información disponible en el momento, en el segundo. O sea, creo que nunca habíamos visto tanta información disponible y tantas cosas pendientes por leer, en el fondo, por la pandemia. No, y porque todos los días hay un mito, un rumor también que lo digo también por el tema del tabaco. Hubo unas semanas que se habló mucho de que a la gente que consumía tabaco no le afectaba, que incluso reducía el riesgo. También todos los rumores de consumir alcohol también no haría que bloqueara el virus. Decirle a la gente que hay que informarse, no hay que creer todos los rumores o mitos que hay con esto al respecto. Acá tenemos otra pregunta, doctor Andrés Mesa Julia. Pregunta, hola, buenas, ¿cómo está la edad de los pacientes? Bueno, Andrés, primero un saludo, porque Andrés es un compañero nuestro de la Ah, generación. genial. Estuvo enfermo por COVID, así que estuvo Ah. una muy buena recuperación también. Estuvo ahí, hemos estado pendientes de su recuperación y además, bueno, también él recibió plasma. Fue de la parte Ya. del proyecto del doctor Gacitúa, que también es compañero de nuestra universidad. Así que también ahí tenemos harta relación con esto también como universidad, como generación de la Universidad de Chile, ¿no? Que somos. Andrés, la edad, yo he visto en mis pacientes, lamentablemente uno escucha siempre como que la edad es factor de riesgo, pero yo te digo que tengo pacientes de 23 años en mi planilla como de seguimiento funcional. El más joven es una mujer, 23 años, y el que tenía más antiguo hasta la semana pasada era de 79. No sé si habrá llegado alguien más en estos días que podrá haber aumentado esa edad, pero el grueso. Yo diría que está entre los 35 y los 55 años. Yo creo que ahí es donde está más concentrada la población, quizá un poquito más, hasta los 60 por ahí. Pero es una población joven y ahí uno mira población joven, población obesa, muchas veces con factores de riesgo como la hipertensión, y que si tú después tienen que caer en un estadio de paciente crítico y mantienen en el fondo todos estos criterios de como yo te decía, de complicaciones asociadas, estadía en paciente crítico, es población que está trabajando. Por lo tanto, tener a esa gente en situación de discapacidad transitoria, además en una situación donde las unidades de rehabilitación están cerradas, porque estamos todos distribuidos a todos lados, por lo menos en los hospitales más normales de rehabilitación, porque el nuestro es un hospital que es de urgencia, por lo tanto nuestra unidad también es una unidad como un poco de rehabilitación de urgencia, medio raro, pero es un poco eso. En los hospitales están cerrados, entonces imagínate que gente en población activa, que la edad es de gente que está laboralmente activa, va a tener que estar fuera probablemente porque le cueste caminar, se fatigue, tenga dolor o ciertas cosas cognitivas, por ejemplo, alteraciones de la memoria, o tenga simplemente algo que, o simplemente, pero algo muy terrible que es el estrés de haber pasado por una unidad de paciente crítico. El estrés postraumático de haber estado en una unidad de paciente crítico. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que incluso son similares las cifras a haber sido un veterano de guerra, sobre todo en las estadías prolongadas. Así de difícil es haber pasado, y no solamente para el paciente, es para la familia también. Claro. Y ahora imagínate que estamos viendo familias que completamente o en gran parte se están viendo mermadas por la enfermedad, porque no es el único integrante que se enferma. Entonces, Claro. volver a una familia además con otros integrantes enfermos y además volver en situación de discapacidad, aunque sea transitoria,
Y cuando digo discapacidad, tú te fijas que yo hablo de motor, hablo de cosas cognitivas, de cosas psicológicas. Eso Claro. es un poco también esto de mirar al paciente como un globo más que como un ente, como un ser humano, en el fondo, como mirarle como todas las cosas que uno tiene que mirar, que de Claro. repente se nos olvida cuando somos médicos y somos muy concretos y nos vamos a la enfermedad así, de una nomás. Exactamente. Ahí están preguntando más por Teletón, ¿la discapacidad influye en agravar los síntomas? No, no hemos visto esto, hay casos reportados en Italia de pacientes con como reportes de casos, por ejemplo, un paciente lesionado medular que tenía, ¿cómo se llama? COVID, dependiendo también, probablemente va a depender del nivel de la lesión en una lesión medular. Si es un paciente que tiene compromiso respiratorio previo, probablemente sí se va a ver más afectado. Pero en otro tipo de pacientes, a menos que sea, por ejemplo, no sé, un accidente vascular donde tenga cierto grado de discapacidad inicial y tenga un índice de funcionalidad previo un poco disminuido, más que agravar los síntomas en un momento que todavía no hemos llegado, pero que en otros países se vio, puede que en el fondo elegir entre dos pacientes, probablemente van a elegir entre el paciente que tenga mejor funcionalidad previa, como por así decirlo. Entonces, igual es un poco, se vio en otros lugares, se vio en Italia, se vio en España, se vio en Estados Unidos, no estamos llegando a eso, pero también tenemos que tener ojo porque si seguimos con una cuarentena que se cumple en un 30% de Santiago, no, vamos a llegar a un momento en que no van a haber cama y ese dilema de la última cama que se ve lejano y que puede ser así como uno puede poner todas las cosas que se puedan aumentar las camas y todo, pero no es ilimitado nada. Pues, entonces, no es que lo agrave, pero hay que tener ojo con eso también, depende de la patología. Exactamente. Doctora, y también, bueno, gran parte de la conversación que hemos tenido y vamos a tener ahora es respecto a que hubo una alianza, por ponerle un nombre un poco más bonito, entre Teletón y la entrega del set de posicionamiento Prono, que he visto hartas preguntas caer, para pacientes del COVID-19. Voy a leer un poquito y ahí usted puede entregar más detalle. El Instituto de Iquique fue el primero en entregar este set a la unidad de pacientes críticos del Hospital de Iquique. Y después de todo esto, todo este proceso, lo pueden ver todo en teletón.cl, está la noticia, perfecto, está toda la gráfica, todos los videos que hemos mostrado están ahí para que vayan a interactuar un poco, conocer de lo que fue. Hablamos del set de ayuda de posicionamiento Prono que estamos entregando hoy día set en alianza con la doctora y obviamente la Posta Central. Contando un poco de nuevo para la gente que se ha sumado. ¿Qué beneficios trae este sistema de posicionamiento? Bueno, beneficios trae, primero, yo creo que hay dos grandes o tres grandes áreas. Uno, es más fácil de ocupar para la gente que está recibiendo al paciente. En general, lo que uno hace es poner cojines, almohadas, pero muchas veces, como les decía, pacientes obesos, difíciles Claro. de movilizar, donde uno también limita las entradas o las acota, más que limitarlas, sino que si hay que entrar a bañarlo, hacerle un procedimiento, tomarle una muestra de sangre, entramos una sola vez a hacer todo eso, porque también hay que minimizar el riesgo de contagio con el personal de salud. Entonces, se entra una vez, se mueve de todas formas el paciente porque hay que cambiar los puntos de presión, pero se aprovechan los momentos para entrar para poder hacer varias cosas a la vez. Entonces, el tener un sistema, cualquier sea, este es el ejemplo nuestro que se generó en la Posta Central, pero hay varios más. En el fondo, Sí. poner un sistema de cojines que vaya a ser más fácil el trabajo de la gente que está en directa relación con el paciente, es una de las primeras cosas. Segundo es evitar en el fondo complicaciones asociadas al posicionamiento en prono prolongado, que tienen que ver con las lesiones por presión, que son las úlceras o escaras, como les contaba, que se generan en la piel de los pacientes y que tienen la desventaja que lo que hacen es alargar en general los procesos de hospitalización porque se necesitan curaciones avanzadas por enfermería o en algunos casos extremos incluso reparaciones de colgajo, o sea, con el colgajo injerto por cirugía plástica. Por lo tanto, alargas una hospitalización que podría haber tenido mucho menos tiempo por una cosa que se complicó el paciente en base a todo el posicionamiento. Y la tercera cosa es evitar el deterioro funcional adquirido, que yo te he contado que en el fondo tenemos todo el tema de cosas inherentes a la ventilación mecánica, al delirium, pero hay otras cosas que pueden ser secundarias a compresiones nerviosas puntuales de nervios periféricos y uno es en el fondo de la cabeza el peroné y el otro es en el plexo brachial a nivel del cuello. Entonces, esas cosas que nos generan mayor discapacidad, porque tener un nervio periférico atrapado, como cuando uno se golpea en el codo,
y el cobre queda como, le molesta un poco acá la mano, o se adormece y te queda sin poder moverla un tiempo, o la mueves difícil, con dificultad. Imagínate que eso por un par de horas puede hacer que el nervio no funcione en varias semanas, o incluso que no funcione nunca más, en casos extremos. Entonces, es una cosa que hay que prevenir porque le estamos agregando un deterioro funcional al paciente que no tenía antes del ingreso y del uso del PRON. Entonces, la idea de generar estos cojines iba un poco en esa lógica de prevenir lesiones y lo empezamos a desarrollar en el fondo de manera local. Estamos en el proceso de patente también, porque es importante en el fondo hacer como la documentación de que esto se generó en un hospital público también, que es súper interesante de contarlo. Y en el fondo se generó esta alianza porque a todos nos pasa que tratamos de hacer cosas, pero no contamos con los recursos muchas veces. Como te contaba, los servicios de rehabilitación se han tenido que reinventar, se han distribuido los lugares, los espacios físicos y también el personal. Por lo tanto, no en todos los hospitales de Chile tienen el personal disponible en este momento para ponerse a hacer cojines. Sí. Y ahí De hecho, apareció la. en el video que estamos viendo ahora, se muestra un poco cómo se están haciendo estos cojines, Claro. este set de posicionamiento, y que también para contar que Teletón puso a disposición los 14 laboratorios de prótesis y órtesis para confeccionar la confección de estos sets y así poder entregarlo a la posta central y a todo tipo de hospital que lo necesite hoy día, que tengo entendido que la demanda es alta. Sí, yo hice un catastro entre los jefes de rehabilitación de los hospitales, que son mis colegas fisiatras muchas veces, la mayoría de las veces, y en otros hospitales que no tienen fisiatra, a través de los jefes de UPC o incluso de enfermeras que nos comunicamos, porque tenemos otro proyecto paralelo que también tengo que mencionarlo, es que dado que nosotros en la posta central tenemos pacientes grandes quemados, tenemos una fundación para la rehabilitación del paciente gran quemado adulto, que se llama REBLOOM, que la tenemos con una colega que es cirujano plástico, que es la doctora Carolina Soto, y con una paciente que es gran quemada, ex paciente de la posta, que se llama Noelia Tabilo. Y con ella estuvimos trabajando en entregas de máscaras full face también para los distintos hospitales de Chile, con una adaptación de un adaptador en 3D, que es un proyecto de la Universidad de Stanford. Entonces, tenemos la base de datos de las UCI. Ya habíamos hecho esa pega por esto de la fundación que habíamos entregado las EPP, que es una máscara en el fondo para prevenir el contagio de los funcionarios. Entonces, en esa misma base de datos hicimos la pregunta de, oye, ¿sabes que estamos? Esto es una cosa paralela, es de la posta central con la Teletón y la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. Claro. ¿Cuántos cojines ustedes requerirían para sus unidades de este set que se les mandó también un poco el modelo? Y ahí nos fueron contestando el resto de las unidades a través de los fisiatras, y en realidad el catastro que tengo es como de 300 y tantos cojines que se solicitaron. Entonces, y eso es una parte, te digo, deben ser como 15 o 20 hospitales de Chile, Sí. no todos, por supuesto, y cada vez más me llegan mensajes de gente que no conozco, así como, pero que feliz, o sea, mi teléfono está ahí disponible, de preguntándome por los cojines, y para nosotros en realidad es un agrado poder hacer esta como nexo con la Teletón y contarle al doctor Camayi y a los jefes de los institutos cuál es la necesidad local, porque una de las gracias que tienen en el fondo los 14 institutos de todo Chile es que están en todas partes. Entonces, nos pueden ayudar con. Yo creo que en este momento hay que reinventarse y hacer cosas colaborativas, porque los hospitales, la gente en los hospitales lo está pasando mal, está cansada, está sometida a gran presión, entonces cualquier ayuda que venga en el fondo nos va a servir para poder liberar eso. Nosotros Claro. estamos cansados. Yo digo, yo no estoy en la primera línea atendiendo 24 horas, pero mis colegas, y no solo mis colegas, los técnicos paramédicos, los kinesiólogos, las enfermeras, que están ahí 24/7, y además con una mascarilla que molesta, no sé si han visto las lesiones que genera la mascarilla, la lata que respirar adentro de eso, también son cosas que van sumándose. Entonces, estas cosas son para los pacientes, pero uno cuando trabaja en salud, cualquier cosa que sea para que los pacientes estén mejor, uno la considera que también es como para uno, porque es una facilidad para uno. Claro. Y bueno, ahí yo tengo un par de cifras que estamos actualizando cada día porque estamos realizando esto todos los días para entregar lo mayor set posible. Actualmente ya se han entregado 10 sets de posicionamiento a la posta central, 4 sets al Hospital Regional Doctor Juan Noé de Arica, un set al Hospital de Iquique, Hospital de Temuco y Puerto Montt. Y estamos trabajando para entregar a los centros de salud de Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Talca y Coyhaique, y obviamente todos los que podamos entregar. Vuelvo a repetir, Teletón está
puso en disposición los 14 laboratorios de órtesis y prótesis para hacer estos cojines, este set de posicionamiento prono, para que la gente entienda, no es un cojín como el de la casa, como ven en los videos, lleva su preparación, tiene su técnica. De hecho, acá en parte del video, que repito, pueden encontrar en teletón.cl toda la información, todos los videos, hay una gráfica donde uno puede interactuar y conocer para qué es cada sillón, conocer también los beneficios y ver cómo podemos seguir ayudando entre todos. Hoy día, sobre todo en momentos de pandemia, lo importante es estar unidos, como ha pasado acá con la Posta Central y Teletón y todos los hospitales regionales. Claro, los cojines son de una espuma de alta densidad en general, es una espuma de alta densidad. Nosotros al principio y todavía hacemos los que tenemos en la posta central con colchones nuevos, que son los colchones para las camas de los pacientes, que los servicios de cada uno de los servicios nos entregaba un par de cojines para poder hacer en el fondo un set de este colchón que es de 1,90 m por 90 y de 15 centímetros de altura. En general salen 4 sets de cojines. Y esos sets de cojines se forran en el fondo con un film, un papel alusa de plástico, y por encima se les pone un tubular, que es esto como que cuando uno se enyesa, se le pone por debajo el yeso. La idea, ahora lo que estamos haciendo es forrando estos cojines. También nos han aparecido colaboraciones de gente que está en su casa, que ve el Facebook de la Posta Central y dice, oye, yo quiero ayudar de alguna manera. Entonces nos han donado, entre comillas, su trabajo forrándonos los cojines con la misma cuerina que venía en los colchones. Entonces, ¿por qué lo hacemos allá? Porque nuestras máquinas de la posta son máquinas de casa, máquinas para coser género, un generito con otro generito, no un colchón de cuero. Entonces, esta es una señora, es la señora Daisy, que nos está ayudando en eso. Y que de hecho ahora me contaron que también nos iba a regalar en el fondo tela para poder seguir forrando los mismos cojines que ustedes nos entregaron para poder hacerlos reutilizables, porque la idea tampoco es seguir aumentando el cambio climático con esta cantidad enorme de cojines después que los botemos, sino que también de reutilizarlos porque son trabajo invertido, porque necesitan en el fondo ciertas características y porque mientras las podamos limpiar en el fondo, entre pacientes que tienen la infección COVID no va a haber ningún problema, se reesterilizan con cloro y en el fondo se pueden limpiar de una manera adecuada. Por lo tanto, serían reutilizables y, de hecho, por ejemplo, Valparaíso ya está haciendo algunos suyos con alguna cubierta que les permita en el fondo que sean reutilizables también. Claro. Y ahí, doctora, están con lista de espera y el panorama de lo que usted habla respecto a la demanda del set de prono, porque al final, claro, con Teletón estamos ayudando todo lo posible, pero no es suficiente todavía y estamos recién comenzando esto. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro con este tema de la pandemia del COVID? En relación a esto, yo lo veo como, bueno, difícil como ha sido todo, en realidad, no, Claro. nada es fácil porque uno siempre piensa que está preparado para muchas cosas, pero en realidad vivir una pandemia primero con el susto que significa infectarte, con el susto que significa, o con los cambios de cosas, de hábitos, que uno no puede almorzar con el otro, que uno no se puede saludar de beso, cosas que parecen mínimas, pero que en realidad igual van mermando un poco el ánimo también de los equipos. Y bueno, la cantidad de pacientes que, como yo digo, y aprovecho esto en el fondo para transmitir que se entiende que hay veces que hay que salir, que hay muchas veces que hay que salir a trabajar, eso yo lo entiendo perfecto. En mi misma familia hay gente que sale a trabajar en este momento porque, y yo misma, y mi marido, tenemos que salir a trabajar porque hay que seguir haciéndolo. Pero cuando de repente uno ve en la calle gente trotando, por ejemplo, o gente andando en bicicleta, como no entendiendo lo que está pasando y no teniendo conciencia de que tú puedes ser un infectado más, creo que eso no, ya no estamos para eso, ya llevamos 3 meses en esto, o sea, como que si ya deberíamos haber aprendido. Entonces, si no cambiamos esos hábitos, esas cosas, esos mínimos detalles de que si tú no tienes que salir necesariamente, no salgas. Yo veía la noticia hoy día y en redes sociales, gente que, no sé, hace fiesta, gente que, no, Sí. luego, no hagamos más eso, no hagamos más eso. Y yo creo que también cosas como el cambio de estrategia ahora de trazar la atención primaria, creo que la atención primaria hay que darle énfasis. La atención primaria es fundamental en muchísimos procesos, o sea, es como que es la base de la pirámide, por lo tanto tenemos que darle toda la oportunidad que tienen y todos los conocimientos que tienen. Los SFAM en general tienen el conocimiento de toda la población asociada a sus SFAM, hay médicos de cabecera, hay gente formada para ese efecto, por lo tanto hay que aprovechar ese insumo también. Y yo sé que los exámenes se toman mucho de la atención primaria, nosotros mismos capacitamos gente en la posta en esa toma, pero hay que
trazar, aislar, contactar a la gente. Sabemos que lo están haciendo, pero necesitamos que haya colaboración doble en el fondo. No salgamos los que no podemos salir o no debemos salir y aumentar todas las estrategias de trazaje en el fondo de cosas que se pueden hacer para poder evitar en el fondo la propagación aún más. Con respecto a los cojines, no te podría decir una opinión porque no sé cuántos más vamos a necesitar. Por eso es que estamos tratando de reutilizarlos ahora y tenerlos disponibles porque si bien tenemos una lista de espera, no es todavía para el trono, es al revés, es para el supino. Cuando el paciente se da vuelta y está débil, como te he contado, está débil, no se puede mover, tiene muchas veces edema por la posición, necesita también aditamentos que son para posicionarlo en supino. Entonces ahí tenemos una lista de espera porque, claro, no hemos dedicado a hacer muchos cojines prono, no hemos quedado sin material también para poder hacer cojines supino. Entonces ahí estamos yendo un poco caso a caso para evitar las complicaciones también asociadas a esto, a tener una mano que está edematosa por el posicionamiento o a tener unos tobillos que están caídos porque como estás en cama sin poder hacer bien la dorsiflexión del tobillo porque te falta fuerza, estás con un tobillo que está en una posición que después para pararte no es la adecuada. Entonces, hay cosas que van avanzando. La rehabilitación precoz es eso, es prevenir complicaciones, es ponerse el escenario peor del futuro y tratar de evitarlo. Y es continuar los cuidados durante toda la hospitalización y poner al paciente en un seguimiento de cosas funcionales. Por ahí yo vi que alguien preguntó qué era un seguimiento funcional. En el fondo es, funcionalmente, un paciente es funcional cuando logra hacer actividades de la vida diaria, básicas en general, que son las de... Yo siempre les digo un poco esto, cuando uno se levanta en la mañana y despierta, lo que hace despertar primero se ubica en el tiempo, después se baja de la cama, camina al baño, se ducha, bueno, antes saca la ropa, se ducha, se seca, se viste, se lava los dientes, se peina. Todas esas cosas son actividades de la vida diaria. Hacer esas actividades de la vida diaria es una cosa que habla de funcionalidad, pero también lo es la marcha, también es manejar un auto, es depende del contexto de cada uno. Siempre, por ejemplo, no sé, cuando uno estudia fisiatría, te dicen ya, y este paciente, te preguntan en las visitas de los pacientes, ¿este paciente va a cocinar? No sé si el caballero nunca cocinó en su vida porque, no sé, trabajó afuera y la señora le tenía la comida lista. Esa no es parte de la funcionalidad de esa persona. No lo hizo nunca, no tiene por qué aprender a hacerlo ahora. Entonces, es tan particular para cada uno, pero hay cosas que son básicas, como por ejemplo esto de las actividades de la vida diaria. Entonces, esa es una de las cosas que nos fijamos, y en la marcha, en poder estar sentado solo, en poder funcionar con el mínimo de ayuda posible y en el caso que uno la requiera, en que el que te está ayudando esté entrenado para poder ayudarte. Entonces, un poco eso es lo que hacemos como seguimiento funcional de no solo de este grupo de pacientes, sino que también de los pacientes en otro contexto, con otras comorbilidades y con otras patologías discapacitantes. Perfecto. Doctora, agradecerle, no sé qué pasó ahí con mi cámara, pero bueno, agradecerle todo el tiempo que tuvimos una hora puntual, perfecto. Agradecerle su tiempo, conversar con nosotros, contestar todas las preguntas que cayeron. Muy interesantes las preguntas. Vamos a estar, esta conversación está grabada, la vamos a subir a las otras redes sociales. Pueden dejar sus preguntas si quieren hacer alguna. Vamos a estar contestando a través de las redes sociales de Teletón. Y nada, agradecerle por su tiempo y si quiere decir algún mensaje para la gente con respecto a la pandemia, a los cuidados que tiene que tener. Obviamente el más importante dentro de todo es quedarse en la casa, dentro de lo posible. Entendemos que hay gente que tiene que salir a trabajar a la calle, pero si no lo necesita y no es necesario, por favor, quédese en su casa, cuídese, no fume. No aliméntese bien y no crea todo lo que hay, todos los rumores y todos los mitos que hay. Así que le dejo las últimas palabras, doctora. Bueno, primero quiero darle las gracias en el fondo por esta instancia. Nunca había estado en un Instagram Live, así que estoy así casi como que la primera vez de la vida. Muchas gracias por toda la gente que estuvo unida, la gente que preguntó. Y gracias en el fondo a la alianza que hemos generado, no solamente a la Posta Central como mi alma mater en este momento, sino que también a mi equipo de trabajo, a mis terapeutas ocupacionales, a Matías y a Nazli, a Juan Luis, que es nuestro kinesiólogo que ha estado en el taller 100% dándole como un terapeuta ocupacional más a toda la gente del jardín infantil que nos ha ayudado a hacer todo este proyecto. Y también quiero dar un mini mensaje, los fisiatras somos pocos, estamos aquí para, yo hicimos hasta una foto, estamos aquí para ayudarte desde antes, desde ahora y después de la pandemia.
Y no solamente los fisiatras, los equipos de rehabilitación, que nos toca estar como un poco a la cabeza muchas veces, o que nos toca convivir con ellos, estamos para eso. Probablemente estemos en situaciones ahora medias cambiadas de nuestras funciones, pero estamos para ponerle la rehabilitación como algo importante desde el día cero. No podemos seguir pensando que somos lo que determina cuando el paciente se va de alta, sino que hay que ponerlo como cada cosa que uno hace al momento de pisar un hospital va a tener una incidencia en lo que va a hacer rehabilitación después, por lo tanto, los equipos de rehabilitación están para eso. La Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación es una sociedad pequeña, pero de todas formas está creciendo también. Es el momento de relevar estos temas de rehabilitación para que la población los conozca también y conocer más cosas, porque tenemos a la Teletón como gran institución de la rehabilitación en Chile, pero tenemos un mundo más de cosas atrás que también tenemos que empezar a conocer, porque no solamente lo tenemos cuando nos toca vivirlo. Y la gracia es que podamos saber que no hay que ponerse en el lugar del discapacitado en el auto, que hay que respetar en el fondo la fila de la gente que está con situación de discapacidad, que hay que ser más accesibles los lugares. Los cines no tienen que tener la cámara ahí para mirar ahí la pantalla, sino que tienen que haber lugares donde uno pueda sentarse en una silla de ruedas en cualquier parte. Y eso pasa por cambios de la población y presiones de la población. Por lo tanto, también como sociedad los invitamos a revisar nuestra página de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, de interiorizarse de estos temas, de ver las cosas de accesibilidad. Hoy día vamos a hacer un webinar que todavía están a tiempo de inscribirse, porque no es solamente para público de salud, puede inscribirse el que quiera, donde vamos a hablar de temas de rehabilitación precoz. Así que los invito también a interiorizarse cualquier duda que tengan con respecto a esto, no duden en escribir, mi Instagram está ahí, es Piorri el Instagram, y lo mismo en la página de la sociedad. Y bueno, saber decirles que en la posta central ahí estamos como esperando seguir trabajando bien, como lo hemos estado hasta ahora, sobre todo mi servicio que hace un trabajo serio, documentado, de calidad y con mucha humanidad también, porque tratamos de que no perdamos en tiempos de pandemia, que lo que estamos viendo son personas, en el fondo que te podía tocar a ti, sería tu mamá, tu abuelita, y uno tiene que actuar con todos como si fueras un familiar de uno. Exactamente. Y nos despedimos con esto y con un saludo de Bruno Camaggi, que dice un saludo afectuoso a la Sí. doctora y felices de este trabajo colaborativo. Y creo que vi un saludo de Ademir Domic, que es vicepresidente de Teletón. Gracias, doctora, por la oportunidad para Teletón de aportar al gran trabajo que están realizando y gracias a los equipos de Teletón de Taller Lob que están trabajando en este lindo desafío. Agradecemos a todos, al equipo de Teletón, al equipo de la posta. Y obviamente a la doctora por su tiempo, por estar acá contestando todas las preguntas. Si quiere seguir preguntando, este video se va a resubir en Facebook, va a estar en Twitter. Tenemos una nota genial en teletón.cl. Todas las preguntas las podemos hacer llegar a la doctora. Cualquier cosa nos pueden escribir y nos estaremos viendo para una próxima junta acá en Teletón, en todas las redes sociales. Muchas gracias, doctora, y que Saludos a tenga todos, una buena cuídense semana. mucho, quédense en casa, eso, que estén bien. Saludos a todos, chao.